Aquí estamos en Estrellas de Siempre, cara a cara, esto es como una especie de esquina caliente en el terreno Mount Milan, con la grande gente. He visto gente conocida aquí, gente de los Yankees de Miami, la Liga Laza, ¿no, Pancho? No, la Liga Latinoamericana de Fútbol Asociado. Aquí estamos con Francisco, ¿no? Francisco Javier Domínguez. Y González. González, hijo por demás de esa gran gloria de Cuba, Celina González. Y de Reutilio. ¿Cómo está la cosa? El hombre está al frente del equipo Matanza, ¿no? Invictos en la liga. Cuéntanos de la liga y del equipo, Pancho. Esta es una liga que tiene más de 25 años, de las pocas que hay en Miami, porque es importante la disciplina. Y en este momento, gracias a Dios, estamos en primer lugar. Acabamos de dar el último juego donde ganamos, y el próximo juego es contra la regla. Y lo más importante dentro de esta liga es, además de los jugadores que tuvieron la oportunidad de jugar en diferentes lugares en Cuba y en el extranjero, es la amistad, la familiaridad y que todos somos mayores de 40 años. Todos son puros, todos son tempas. Sí. Con Pancho me pasa algo. El hombre es depositario no sé de cuántas anécdotas. Nosotros ya fuera de cámara, con el que está filmando la cámara, me quedé frío con varias anécdotas. Algunas sé que no puedes haber vivido tú, pero eres muy bueno, tienes una memoria muy buena. Eso se llama transmisión oral. Te voy a decir una de las que sí viví yo. Ajá. Sí, Luis Giraldo Casanova fue uno de los mejores peloteros para mí del mundo. Era muy bueno jugando dominó. Tuve la oportunidad en el Club Social de Orozco. ¿Orozco? Sí. Eso estaba yo ahí. Que es el único barrio de Cuba que tiene cuatro líderes de los bateadores que viven a menos de un kilómetro uno del otro. Juan Hernández, Fernando Hernández, Upiola y Casanova. Tuve la oportunidad de ser la pareja del dominó. Y doy constancia de que Casanova es, además de un excelente pelotero, una gran persona, de una gran familia, un excelente jugador dominó. Tú sabes, otros dos que son tremendos, excelentes ahora de dominó, Antonio Muñoz y ya de punto Chayito Rodríguez. A Chayito nunca le pude ganar dominó. Y yo, bueno, sabe con tres, sabe igual. Yo no soy malo jugando dominó, ellos lo saben. Y el tipo, y cuando seamos pareja, olvídate de eso. Yo, mi tutucayo de Valladolid, siempre me pregunto por ti, te manda saludos. Yo, Val. Sí, tú sabes de quién estamos hablando. Yo vi este fútbol cuando ustedes estaban otro lado. Ok. Tú eres mayor que eso, pero bueno, ¿es el socio tuyo de dónde? Del hermano, por la parte del hermano. Y entonces yo soy mayor que yo vi fácilmente 10, 15 años. Me dijiste que tu pelotero era José Antonio Huerta. Siempre fue mi pelotero desde niño. ¿Tuviste a Huerta, verdad? Algo que pudieras decirnos de Huerta. Yo vi a Huerta el juego que le pichó a Minero en 1972. Yo tenía en ese momento 9 años. Ya sabemos nada entonces. Y te puedo decir, el line-up de los dos fue el año que Minero ganó 27 consecutivos y no pudo ser campeón porque Azucarero le ganó a Industriales en el Latino. Empataron a 52 victorias y 11 derrotas los dos. En ese juego Macías dio honrón, ganaron los Azucareros 3-1 y tuvieron que ir a un playoff de 3 a ganar 2. Ajá. Se empata la serie y van al Latino al final y es Huelga contra Vinén. 2-0 quedó ese juego. La primera carrera la anotó Muñoz pisando con el pie derecho y la segunda la anotó Huelga pisando con el pie izquierdo porque la vi en una revista bohemia después del juego. Pero yo fui testigo de ese juego. Hay un inning en que William Mendoza le abre con Tribey a Huelga y metió el 0. Que venían detrás. ¿En la pita? En la pita oriental. Huelga metió el 0 con Aria en la pita y Aria en la pita y Mancebo detrás. Tremenda banda. Pero bueno, si no es por el efectivo Barrio Arias, posiblemente no hubieran ganado los Azucareros. Sí, correcto. ¿En Rayfield? Sí. Correcto. ¿Por qué Huelga y no otro? Tú no eres de La Villa, ¿no? Tú eres. Yo soy de La Habana, pero ¿qué pasa? Que en mi casa el 80% era industrialista y los otros eran habaneros. Y yo, que soy el menor de la familia, dije, yo soy con el mejor que juegue. Y me gustaron los Azucareros de niño. Y en ese momento Azucarero estaba. Exactamente. ¿Y por qué Huelga? Porque yo veía Huelga en los eventos internacionales, en los eventos nacionales, que era un pitcher excesivamente difícil, no solo para los bateadores, sino para los corredores en base. Okay. Unos pequeños detalles, además que era bateador.
Bueno, ese día le empuja la carrera también. Claro, el da gira. 2-0. Claro. A Benin. Y tenemos que recordar en Cartagena contra Bo Hudson en el inning 11, cuando Sergio lo deja batir con la base llena, el juego 1-1 y de ahí. Metió gira, pero. O sea, él defendía su juego. Pero bueno, nos contaste algunas anécdotas de Fernando Sánchez, de Cheito Rodríguez. Hay una anécdota que pertenece a Fran Hernández Zorrilla, que todos lo conocen. El espirituano, el espirituano, coño, estaba con Cheo ahí. Desde Cabaiguán, que dice que llegaron a Cienfuegos y en la práctica, en las primeras 19, Cheo la sacó. Eduardo Martín le dice, en el 20, Cheo da un play a tercera. Y le dice Eduardo Martín, Cheo, ¿te fuiste adelante? Le digo, me fui adelante desde que empecé. Y hay una leyenda de Cuba, Leo Fariña, mírenlo ahí, Leonardo Fariña con el número 1. Segunda base. Shortstop. Con el Habana cuando fue campeón fue la segunda base y fue tensión. Ahora, hay otra, entre tantas, eso me tocó verlo en una de las eliminatorias para hacer la Serie Nacional. Blandino estaba en tercera y le dan un role para la raya. Agarró y metió a la primera y le dijeron, vaya gallo, estás adivinando. Y dice, llevo 19 años adivinando. Oye, Cheo era enfermo a jorrones en la práctica. Cuando él viró de la sanción, su primer entrenamiento después de 3 años y medio sin jugar pelota, la sacó 10 veces por encima consecutiva, por encima del estadio 5 de septiembre. O sea, él era un caballo, un profesional en la práctica para a jorrones. Él, por ejemplo, me contaba que se llama Arnaldo Emiliano Castro. Cerraba el estadio, bueno, era jefe de la provincia. Mandaba a pedir cajas de pelotas nuevas. Y se sentaba atrás de Jón, lo mandaba a buscar a él. Ponía a Pablo García o al Congo Morea, alguien a pichar. Y el tipo era para vacilarlo dando jorrones. A Pablo el Congo. Sí, Pablo García. Agradecido también por lo de él. El tipo ahí van. El viejo se deslistaba con eso. Yo tuve la oportunidad de presenciar a Cheo desde su primer año, desde su novato. Claro, sí. Y hay algo que le escuché a Salamanca hace más de 40 años que no lo vi de ningún lado. Y ahora se está haciendo. Que dijo, los peloteros como Cheito alguna vez tendrán que ser primer bate porque tienen que tener más frecuencia de bate. Más veces al bate. Más veces al bate en el juego. Ahora se está haciendo 40 años después, pero el primero que yo le escuché fue a José Antonio Salamanca. Bueno, ¿quién inventó en Cuba? El Haas. El coeficiente Haas. Juan Antonio Salamanca. Saludos para Bobby, su hijo, amigo. La familia de Macaballo, narradores cubanos de Castrillo. Hay una anécdota de una entrevista a Fidel cuando Marquetti de Jorrón dice, yo estaba viendo cuando Marquetti de Jorrón y el entrevistador le dice a Fidel, pero bueno, comandante, el juego no fue por televisión, le dijo, estaba oyendo a Salamanca que es igual. Sabe el tipo cómo se ponía con las respuestas de él. Fernando y Fran Sánchez, me hiciste, ahora que hablando de Matanza, me hiciste una anécdota en los otros días. Cuéntanos. Fernando Sánchez, ustedes se acuerdan en el centroamericano del 82, cuando Cuba si perdía con Dominicana se iba sin medalla. Sí. Estaba obligado a ganar. Sí. Cuba está jugando con Dominicana y está 1-0 el juego. Me recuerdo que el pitcher dominicano, porque tenía el apellido mío, era Domínguez, le estaba dando 9-0 a Cuba. He subido ese juego. Y Medina en segunda y sacan a Fernando de emergente con 2 outs. Y yo voy saliendo con el viejo, nos vamos. Esto se lo dio. Y viene Fernando y voy por detrás de Jón en el latino. Y veo que el primer lanzamiento es dura para afuera y la dejó pasar y aguanta, creo que Fernando de entero. El segundo lanzamiento dio una línea para el left field. Medina dobló por tercera, se enredó con el piñal y el catcher dominicano y el juego se empató. Después Baró dio un tribe y ganó Cuba. Medina y Fernando volvieron a hit y Baró metió triple. Y otra de las cosas de Fernando para mí. Fernando fue el tercer bate del equipo Cuba, comprado como del 76-77 hasta cortico los 80. Yo considero que Fernando Sánchez, mi gloria para Fernando Hernández, porque el primer traje que me puse yo de una Serie Nacional fue de Fernando Hernández. Sí. Y para toda su familia. Orozco. Que si me ven allá en Orozco, sueño con estar un día completo en Orozco hablando con mi gente.
que tiene 27, el municipio de Bayabanda, 27 jugadores de nivel nacional y selectivo. Entonces, el difunto Negrete. Y varios equipos cubanos. Exacto. Orozco tuvo 3 equipos cubanos en el mismo momento. Ajá. 3. Y es un batallón. Imagínense que una vez en una provincial, Bayabanda tenía a Luis Ángel Gómez de Cache, Castanedo, primera, segundo, Urgiola, señor Dionisio Pino, tercera base Francisco Costa, Lefín Fernando Hernández, Centerfil Casanova y Reyfil Juan Hernández. Imagínense un equipo en una provincial como eso. ¿Quiere equipo cubano? Pero bueno, me estás hablando de Fernando Sánchez algo que te ibas a decir. Te decía que Fernando, señores, Fernando Sánchez es el mejor bateador que ha dado Matanzas de por vida. Sí. Con esas 23 series nacionales. En esos momentos que tuvo Fernando de dar batazos clave a toda hora. Escuché por ahí de 100 jugadores de los mejores de Cuba y no lo mencionaron, creo que es una parte de la historia. Para mí está en el top 5, top 6. Por ahí está. Seguro que entre los primeros 10. Top 10 seguro. E incluso se podría analizar top 5 y top 6. Para ti, ¿quiénes son los 10 mejores peloteros en la zona? Bateadores, para otra posición. Tenemos que empezar por Omar Linares. Porque sin duda, cuando tú analizas a un atleta, que es el más rápido de zona primera, el más rápido que da la vuelta al cuadro, toca bien, buen robador y es un slugger que está en el club de los 400, tiene que ser Linares el uno. Y no puede faltar dentro de esa gente Quindelán por las carreras que jugó y los horrores que hizo. Entonces, dentro de eso yo creo que Casanova, Muñoz, Cheo, Capiró, señor, yo responsablemente, las palabras son mías, no son de otro. En el momento que Frankie Robinson estaba aquí, yo creo que Capiró podía jugar fácil en cualquiera de los equipos de Grandes Ligas. Por su nivel de bateo, su nivel de velocidad, porque el problema es que era un corredor promedio con esa velocidad. Perdón, con ese tamaño. Capiró era 6-2. Era triple, era líder en triple. Entonces, y el swing que tenía, el brazo que tenía. Pero quiero hacer, dentro de todo esto, reconocer a Eddie Rojas por la razón siguiente. Eddie Rojas es el único right field de Cuba que tiene más de 500 asistencias. Le saca más de 200 a Casanova y eso es para respetar. Entonces, dentro de todo lo que estamos hablando, y que vaya mi saludo para todo el colectivo de la pelota en Cuba. Acuérdense que todos somos cubanos y somos de la misma sangre. No podemos tener nunca en la vida celos de uno de otro. Uno fue y el otro fue y el otro también. Pero hay que reconocer a Eddie Rojas con un right field con más de 500 asistencias en la pelota cubana. Me dijiste 5. Te puedo seguir diciendo. Son 10. Yo, si vamos a 10, yo creo Fernando que... ¿Fernando está contigo ahí? Sí, señor. Fernando es el sexto. Sí, digamos, Fernando es el sexto. Valle es el séptimo. Bateador, pero de otra posición te estoy hablando. Estoy hablando de manera general. No, de posición, no estoy hablando de posición. Hago posición en otro. No, ahora hablamos de lo que se quiere. Si nosotros hablamos por posición, el catcher del equipo Cuba tiene que ser Pedro Luis Rodríguez. Porque él es el más bateador. Y la pelota que se vive, tú no puedes poner a que echar a Juan Castro y a batear a Pedro Luis. Y si nosotros hacemos, yo hago un equipo técnico ahora y mi catcher es Pedro Luis Rodríguez. Hay con Pedro Medina, por ejemplo. No juega con Medina. Medina va. ¿Dónde tú pones a Medina en ese caso, por ejemplo? No, no. La cámara que Pedro Luis, por supuesto. Si nosotros vamos ahí, ajá, para mí el segundo catcher del equipo Cuba es Pestano. ¿Por qué razón? Por las características que Pestano, fíjense que Pestano y Albertico son los únicos que pasan de 53% de sacados en segundo, que pasan de 50%. Y eso es difícil hasta en Grandes Ligas. Y Machado también, creo que. Rafael Machado es el único que tuvo 90 juegos sin meter error en las 10, en los 18, en los 18 pies alrededor de abajo. Ok, en una temporada completa, pero no puedes jugar por arriba de Pedro Luis. Tú tienes el béisbol, hay que hacer carrera. Tú no haces nada con que tú tengas un receptor que sea una maravilla y pierdes el juego 1-0. Esto está bueno. Mi catcher. Yo soy el manager del equipo Cuba, responsablemente. Mi catcher es Pedro Luis, mi primera es Muñoz, mi segunda es Pacheco, con el respeto a Quiola. Que estamos Pacheco casi... está entre los 10 tuyos. Sí, señor. Muñoz está entre los 10 tuyos. Sí, señor. ¿No estamos... has hablado nada de Muñoz, por ejemplo? Eso es de lo mejor. Antonio Muñoz Hernández, eso es de lo mejor que ha dado. Si lo viste desde el inicio, desde cuando no bateaba. Eres mío, te voy a decir una anécdota. Industriales Azucareros. Y viene
¿Año? Año 74, 75. No, ah, no, ya le estaba majadero ya. Sí. Pero él le chiflaba mucho en La Habana con su competencia con Marchetti. Y él sí se presionaba a diferencia de Cheito, ¿verdad? Se presionaba. Vino en el primer turno contra Changa, y Changa le da ponchado. Se caía el estadio a chiflar. Cuando Azucarero sale a la defensa, le dan un foul fly, primero la bola le cayó al lado. El chiflío era, y cuando vino en el segundo turno, yo dije, este no da ni foul. En el segundo turno se encaramó la manga para arriba, y la misma curva que le dio Changa se la metió el segundo pasillo del latino. Y yo pasando por el segundo, que hacía así. Y era el bate de Pablo y la bola muerta aquella. Sí, señor. Sí, señor. Es clase peloterazo. Qué desperdicio pelotero. Y además, le quiero decir a la gente, porque alguien le di, a mucha gente le echan este pueblo, porque si soy revolucionario, no sé. Por la cosa que habló en cámara. Pero hay que tener que la gente que sostiene su ideología, hay que respetarle su dignidad. Porque Muñoz es el pelotero que más luchó en Cuba por la dignidad de los peloteros, por bañarse en un buen lugar, porque tuvieran buenos spikes, porque hubiera buenas luces, porque hubiera comida para los atletas. Y nunca se prestó a hacer nada en contra de sus compañeros. Hay que hablar de eso, de Muñoz y de sus compañeros. En esta biografía yo trato de no hacer la justicia, sino decir la verdad. La verdad dentro y fuera del terreno. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo, por supuesto. Pero eso. O sea, a mí me molesta, claro, es que la gente no sabe. La gente ve lo que él dice. La gente no sabe muchas cosas. Hay una anécdota de... El Chillo no es él precisamente, ni era él precisamente. Hay una anécdota de con uno de los personajes importantes, no sé si es el primer secretario del Partido de Fuego, si es el presidente del Poder Popular, con uno de ellos. Dicen que cuando él era manager de Cienfuegos, Cienfuegos tenía muchas derrotas. Sí. Y se encuentra con ese personaje y dice, Guajiro, ¿cuándo va a ganar ese equipo? Y dice, cuando los centrales tuyos cumplan. ¡Ah! Ese es verdadero, Muñoz. Ese era. Y hay una anécdota de él que llegó a Camagüey, le tiró el brazo por arriba a Pérez Pérez y le dijo, vamos a almorzar. Y Pérez Pérez le dijo, yo no tengo ticket para el almuerzo. Y dice, ¿cómo que tú no tienes ticket para el almuerzo? Llamó a los jefes, según esta gente, la anécdota no es mía. Y le dijo, ¿cómo que Pérez Pérez no tiene esta gloria de Cuba, no tiene un ticket para almorzar aquí? No, porque, bueno, denle la comida mía. Y yo, no, pues, le vamos a dar un ticket. Y yo, no, pero no es un ticket para hoy, para que coma hoy, tiene que ser un ticket para el año entero. Ese era Muñoz. Ese es Antonio Muñoz Hernández. Y quiero decirle además a la gente, el 0 hit, 0 carrera que Pérez Pérez le pichó en el 73 a Venezuela. Sí, en Mollete de La Habana, sí. Yo tuve la oportunidad de estar presenciando. Salió de ellos en manos de tres horas. Mi respeto para el señor Juan Pérez Pérez, a pesar de que no es de la gente de nosotros, porque los que nos miramos la pelota no podemos ser regionalistas. Nuestro equipo queremos que gane, pero cada jugador de cada lugar hay que admirarlo, como admiré yo el elenco de toda la época que tuve la oportunidad de ver, como desde Mario Negrete, Rodovaldo Esquivel, hasta la época de Lázaro Valle, René Arocha, Euclides Hernández. Así que nada más de los pichos. Euclides Roja. Euclides, ¿por qué hablar? Están con Euclides pronto en su casa, Roja especial. Gracias, Fernando, a todos, a tener la oportunidad de poder estar conversando en este canal. Y Rolando Macías. El tipo experto en números, por cierto, eso el, no hemos hablado. El músico de San Fernando Camarón, pero el músico, el número también del más grande, de Roberto Clemente. Sí. Señores. Y bueno, yo siempre jugué con el 14 y con el 21, gracias a Dios. ¿14 por quién? El Casanova. No, me tocó. La primera vez que me tocó por casualidad me dieron el uniforme y dije, me quedo con este. ¿Entiendes? No es porque yo lo pedí. Casanova es mi pelotero favorito fuera de los 4.000 del equipo. Y Dios quiera que un día puedas ir con mi Morocco para que veas cómo se comporta la gente conmigo. Hace 31 años yo no voy a Morocco. Porque ahora te voy a decir algo. En el año 1979, sin discriminación racial, en ese equipo, era mi primer año juvenil, todavía tenía 16. Me tocó jugar con Bayahona y los únicos blanquitos era la segunda base y yo que era el shortstop. Con los primos de Casanova, los primos de Filipinos, todo el mundo. Y tuvimos la oportunidad de decidir contra Alberto Torres Chacón. Zurdo. Exactamente, y perdimos por una. Sí, está bien. ¿Qué número usaba Torres Chacón? No me acuerdo. El 25. No me acuerdo.
lo perdimos con un giro de center field que vino Escudero, el primo de Escudero, a cortar la bola y la bola se metió. Y quiero hablarle de algo que a lo mejor es muy importante. El tercer bate de ese equipo de nosotros, uno de los primos de Félix Pino, dio un batazo entre el center ganando a nosotros 1-0 con dos en base, que la bola era para el center field y Madera la llegó. La bola dio para arriba y la volvió a agarrar. Increíble, nos ganaron con una defensiva de Madera. ¿Por qué digo esto? Porque Madera no era defensivo. Y desafortunadamente Madera nos ganó con una jugada defensiva. ¿Qué cosa, eh? ¿Por qué murió la fita de epiléptico? ¿Por qué murió la fita? ¿Epiléptico? ¿Golazo que le dio Lázaro Quiñones? Sí, pero coño, murió en el 99. Lázaro Pérez. Le da un golazo. La fita se le tira. Sí. Y lo clava. Exacto. Que Lázaro en eso era experto también. En un tercer strike la deja caer. La fita se le pone en eso, la metió aquí. En la nuca. Y tú no viste como León dijo que le tiraba a veces bolazo a los peloteros, no cuando estaban bateando, sino cuando estaban en base. Y viene a batear Tony González, el poco rojo. Hecho esto, sí. Chávez se le había tirado un home. Como nos decía Pascualito a nosotros. Si le dan un golpe. Pascualito, voy a usarlo para él. Si a usted le dan un leñazo y no puede darse las mismas, se la da otro, del otro equipo. Chávez se le había tirado y había jodido a Lázaro. Y en el tercer strike, Lázaro lo dejó caer para que Tony fuera para primera. Tony salió para el banco y le dijo: si quiere, tira la vida. Y conmigo no hay nada de eso de que me tire por atrás ni nada. No hablamos de los pitches finalmente. Te dejé en esa con Valle, yo lo sé. Pero bueno, si quiere otro día, como tú quieras. Seguro. Y de Capiro te sabe la anécdota, de Capiro y Clemente, ¿te sabe la anécdota o no te la sabes? Capiro y Clemente, ¿te sabe la anécdota? Edgar Tijerino, el nicaragüense, periodista, en el Mundial de Managua 72. Yo Capiro, haciendo uno de sus tiros, y Clemente era el manager del equipo de Puerto Rico. Clemente estaba activo en Grandes Ligas, pero en ese momento, acuérdate que ese Mundial fue en diciembre. Finales de noviembre y terminó el 4 de diciembre, creo que fue. El 31 de diciembre se jode. Y tres semanas después se mata a él yendo para Nicaragua. Claro, tiene ser. Pero bueno, Tijerino vio a Capiro y dijo, lo dijo y lo escribió en un artículo, que Capiro tenía tan buen brazo como Roberto Clemente y que sería bueno, ya que ambos estaban en la competencia, que hubiera un dual meet, una competencia. Y parece que Clemente se acomplejó y le gustó la idea, pero después Clemente dijo que no. Se dice que porque fue a un, no sé si era contra Puerto Rico mismo, el problema es que fue que vio a Capiro hacer unos sostiritos que él hacía desde la, pegado al muro, que se la puso a la altura a un niño, precisamente a Lázaro Pérez, y Clemente dijo, y ese es más grande como tú viste, ok, pero dijo, yo no me voy a medir con él porque él es un amateur y soy un profesional. Claro que sí, porque dice que se la están comiendo. Sí, pero claro que sí, el brazo también, ¿oíste? Eso no hace el brazo. Eso no hace la diferencia. A mi juicio, es el brazo. Tenía que perder. Las 97 millas de Valle, allá eran las mismas de Ryan Dilloso aquí. Bueno, eso no lo cambia. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ahí está Leo Fariña. ¿Se te la sabía? ¿Quién tiene que meter? Ahora ya lo suelto ya porque ya tengo. Dalama, ¿no? Yo soy amigo de Rey Tuero. Coño, Reinaldo. ¿O no vino por gripe? Ay, no vino, para ese tuvo allá. Ey. Oye. Capaz se le tiró en el juego a David Concepción. Este se quitó. En el 77, sí. Y le dijo, oye, ganas millones, tú estás trabajando por 7 cañas que te dan en el servicio. Fíjate, pues, y yo jorro de tu terreno, igual le hizo a Baudilio Díaz, ¿no? Baudilio Díaz no. Tremendo bicho. Sí. Se fue que pusieron profesionales, que el Perú Cuba no le ha ganado a nadie. A nadie le ha ganado. También la pelota cubana ha bajado el mundo, ¿viste? Ha bajado todo. Si aquello es un avión en picada. El día 1 de enero, así en picada. No, ahora está en no sé cuántos grados de picado. Mis amigos, afecto y cariño y sigan viendo el canal. Gracias, mi hermano. Y a ti lo mejor de la vida, para ti, para tu familia, tu esposa. Salud.
éxitos en lo personal y en lo profesional, y que esta liga siga avanzando y que Matanzas siga en primer lugar invicto. Y vamos a hacer otro programita aquí otro día, pero para que me hables más de la liga y ver si firmamos algún juego. Vámonos. O llegue tarde. Vámonos. Mala mía. Ahí nos vemos. Espérate. Aquí estamos. Un abrazo. Salud. Cuídense. Chao.